Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde CESPAL sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. CESPAL. Bien, estamos en el canal de noticias de arroyitociudad.net, un poco para llevarle a ustedes que en la jornada de este día lunes, 4 de enero, se ha puesto en marcha ya la escuela de verano de, digamos, municipal, ¿no? Ahí la gente del polideportivo ha puesto todo ya en funcionamiento con tareas recreativas para los niños, ¿no? Veíamos acá que el taller es el taller de verano 2021, inscripciones abiertas de 8 a 12 horas en el polideportivo municipal, actividades habilitadas por el COE, deportivas, culturales y recreativas. Ahí estamos viendo también las imágenes, las distintas actividades que se están llevando a cabo en el balneario, en la costanera, en el río, como a usted mejor le guste. Para la inscripción hay que llevar una fotocopia del DNI. Tengan presente que es la inscripción es totalmente gratuita. Nosotros, la verdad que disfrutamos de un momento en esta apertura de la escuela de verano, donde vimos una muy buena cantidad de profes. Ahí había bastantes profes que trabajan con los niños, con todos los recaudos y los protocolos que se necesitan, tal cual lo dice aquí, lo que exige el COE. Pudimos registrar imágenes, pero principalmente dejarles a ustedes esta gran posibilidad, ¿no?, que tienen los niños de poder asistir a esta escuela de verano que va de lunes a viernes. También va a haber para, digamos, los parajes, tanto de El Fuerte como La Curva, también va a haber posibilidades para que inclusive se pueda dictar en el lugar y también puedan llegarse aquí a la ciudad y ahí entre todos hacer un trabajo grupal. Vuelvo a reiterar, con todos los protocolos del caso, porque esta mañana observamos a los distintos profes haciendo mucho hincapié, primero en el tema de la seguridad en el agua, segundo en lo que hace al tema de los barbijos, el distanciamiento, para que los niños también desde muy chicos, recordemos que va de 5 a 12 años, vayan ellos también tomando la conciencia que muchas veces pedimos para nosotros los grandes y que por ahí no la tenemos. Pero estamos hablando de los más chiquitos, estamos hablando de lo que es la apertura de la Escuela de Verano Municipal de nuestra ciudad de Arroyito. Ahí, como ustedes han podido ver en las imágenes, toda la puesta en marcha en la jornada de este lunes 4 de enero, todo en marcha, Escuela de Verano Municipal de la ciudad de Arroyito. Como siempre,
decimos gracias a ustedes porque están del otro lado. Información del canal de noticias de arroyitociudad.net. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047.